¿Cuánto puede pesar esto? No lo sé. Unos 7 u 8 kilos. 7 u 8 kilos. Menuda pieza. Eta gainera merkea zen... La almeja no es barata, ¿eh? Batzutan bai, besotzen. Hola, bienvenidos a Cresala, el programa del mar en Euskal Herria. Hoy en Zumaia. Hemos recorrido ya una docena de puertos aproximadamente. Empezamos conociendo un poco mejor Zumaia. Zumaia está situada a 30 kilómetros de Donostia, a orillas del mar, y de la bahía donde confluyen los ríos Urola y Narrondo. El 4 de julio de 1347 fue fundada como Villa de Villagrana de Zumaia. La villa surgió en torno al monasterio de Santa María, donado en 1292 por el rey Don Sancho IV, al convento de Roncesvalles. Según consta en el primer pergamino conservado que cita el lugar de Zumaia. Hay quienes defienden que Zumaia proviene de Zuma o Zume, mimbre en euskera, planta que al parecer abundaba en la zona. Zumaia tiene una superficie de casi 12 kilómetros cuadrados y 9.200 habitantes. Paseando por la ría hasta la desembocadura del Urola, se recorren los espacios que ocupaba el antiguo puerto, los ensanches ganados al cauce y su estuario, y el nuevo dique de rompeolas. Al otro lado de la ría se bordean los astilleros, el puerto deportivo y lo que queda de las marismas. No muy lejos de allí se levanta el Museo Zuloaga. Los Friisch recorren el tramo costero desde la playa de Itzurun hasta Deba. Estas formaciones geológicas se alzan sobre el mar, formando un paisaje único. Este lugar nos muestra muchos detalles de la época del Paleoceno a nivel mundial. Antes de comenzar con la fotografía, ya utilizaba el vídeo. Solía ir a los Pirineos, donde descubría nuevos entornos constantemente. Cogí una cámara y comencé a grabar lo que allí veía. Luego llegó el momento en el que apareció el vídeo digital. Y con un vídeo digital y un ordenador, descubrí que tenía facilidad para hacer documentales. Y así comencé a realizar documentales.
Soy asesor fiscal. Uno de mis clientes tiene dos barcos y ya sabía que yo andaba grabando imágenes. Me propusieron embarcar con ellos para grabar imágenes. Desde entonces, una cosa me ha llevado a otra. Dependiendo de la época del año, practican tres modalidades de pesca. Y el primer año les hice una especie de seguimiento. Después de aquel documental, me dieron la oportunidad de grabar otro tipo de pesca y en otros mares. Una cosa me ha llevado a otra. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us and above us is only sky. Imagine all the people living for today. El patrón del Kirishki, también antiguo cliente, me dio la oportunidad de conocer la mar de verdad. Me fui al norte de Escocia, a 2.000 kilómetros de aquí, a Rocal, sin saber ni siquiera dónde estaba, y me encontré con un mar realmente bravo. Los primeros tres días los pasé sin salir del catre, hecho polvo, enfermo. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. En aquel mar sufrí sobre todo porque veía que pasaban los días y no grababan nada por lo mal que estaba. Ir hasta allí y no poder grabar era muy duro para mí. And you may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. No puedes tener miedo. No se puede estar en la mar con miedo. Allí no hay vuelta atrás. No puedes decir, tengo miedo y llevadme a tierra. Una vez que embarcas, no hay vuelta atrás. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Donostin genuen emanaldi bat, behin, ez? Lehenengo dokumentalarekin izan zen. En Donosti ofrecimos un pase del primer documental. Nausia, eh? Eta izan zidan, berak... Y recuerdo que me vino una mujer mayor diciendo que su marido y su hijo eran arrantzales, que había oído mil historias acerca del mar, pero que no había visto nunca cómo trabajaban, y que después de ver el documental comprendía mucho mejor aquellas historias. Ese ha sido quizás mi objetivo, ver y recoger lo que veo. Y ahí están mis documentales. Estoy muy contento. Quizás a nivel técnico cometo errores, pero creo que como documento lo que he recogido está bastante bien. ¿Sabían que en Euskadi tenemos al campeón del mundo de pesca submarina? Es de Durango, Joseba Querejeta. Es bombero de profesión y puede aguantar a pulmón hasta 5 o 6 minutos bajo el agua y también bucear sin botellas de oxígeno a una profundidad máxima de 50 metros. Hemos estado con él en Bermeo, nos hemos sumergido con él, con todo un campeón del mundo, para seguirle bien de cerca en esa actividad. Thank you.
Bueno, Joseba ha capturado la primera pieza de la mañana. Un hermoso congrio. Ahora lo enseñaremos. Pero parece que pesa bastante. Ahora nos lo trae. ¿Cuánto puede pesar esto? No lo sé. Unos 7 u 8 kilos. 7 u 8 kilos. Menuda pieza. Bueno, Joseba, ¿este es tu campamento base? No, es el campamento de un amigo. Lo que vamos a hacer ahora es vestirnos aquí, ya que fuera hace bastante frío. Y para eso vamos a echar un poco de jabón en el traje y meternos en la ducha. En Izarba hay 2, 3 o 4 metros de profundidad. Un montón de pececitos y la verdad es que es muy bonito. El equipo consiste en un traje, los escarpines y los guantes. Además suelo llevar un cuchillo por si me enredo con algún cabo. Si pillas algún congrio también viene bien. ¿En nuestra costa ya queda pescado? Nuestra costa está bastante quemada, ya que la pesca profesional está todos los días dale que te pego. Y eso se nota. ¿Qué? ¿Ya sacaremos la cena para hoy? Lo intentaremos. Venga, ¿nos cambiamos? Entrar al agua suele ser duro al principio, y muchas veces salir puede ser peor, puesto que igual tienes 10 u 11 grados en el interior del agua y 4 en el exterior. Este traje entra muy bien con jabón. ¿Cuánto cuesta un buen traje como este? Pues a partir de 120 euros puedes llegar prácticamente hasta donde quieras. Estoy como embutido. Al principio es un poco duro, pero bueno. Comparando con el traje de surf, este es muy grueso. Lo que pasa es que en el surf te quedas en la superficie del agua. Sueles meterte hasta 20 metros bajo el agua. Sí, y más también. Sí, solo cogiendo aire. Joseba, ¿cuál es la duración media de una inmersión tuya? ¿Un minuto? ¿Dos? ¿Tres? Normalmente suelen ser de entre 1 y 2 minutos. Esa es mi apnea media para hacer pesca submarina. Pero si quiero puedo estar más tiempo. He solido estar hasta 5 minutos. Pero no creo que eso sea bueno para mí. Si te acostumbras a estar mucho tiempo sin respirar, si tienes alguna situación estresante, estás en el límite. Y yo no quiero andar en el límite. ¿Nos vamos al agua? Venga, vamos. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I've seen the same, I know the shame in your defeat. And I'll find strength in pain. I will change my ways. I'll know my name as it's called again. Ahora mismo estamos saliendo del puerto de Bermeo con el campeón de pesca submarina Joseba Querejeta y el cámara especializado Jesús Villalba. Vamos a la zona llamada Ribolas a grabar las inmersiones submarinas de Joseba. Parece ser que es una zona muy propicia para la pesca submarina. El agua está a una temperatura de 14 grados, en el exterior tenemos 17 y hoy la mar entra del noroeste. Si ves un montón de peces pequeños, lo que hay que hacer es pararse, ya que probablemente alrededor habrá alguna lubina o un pez más grande. Para mí la lubina es el rey de los pescados. Como trofeo siempre he tenido predilección por este pescado. Es muy difícil de pescar, y más hoy en día, porque no quedan muchas. ¿Sueles entrar a las cuevas submarinas? Sí, muchas veces. Será peligroso, ¿no? Sí, al principio puede ser peligroso, pero llevo ya 25 años practicando submarinismo. Y para mí es algo normal. Es como andar. Entrar en las cuevas, sumergirme en las rompientes. Muchas veces cogemos peces ahí, entre olas de 2 y 3 metros. A esas zonas suele entrar bastante pescado a comer.
No es muy recomendable decirlo, pero yo suelo entrar. Llevo muchos años. ¿Buceas todos los días? No todos, pero casi todos. Ahora hay que meter adentro. Estar un segundo tranquilo. Llena esto, esto, esto. Estar tranquilo un momento. E inspirar poco a poco. Todo por la boca. Meter para adentro todo. Todo. Y verás cómo te vas tranquilizando, incluido el corazón. Se nota. Sí, se nota ya. Ondo, hostia. Antzematen da, ¿eh? Bueno, Jesús, eres campeón de España de fotografía submarina y ahora te vemos con una cámara especial para grabar a Joseba. ¿Acostumbras a hacer este tipo de grabaciones? Bueno, al final esto está muy relacionado con la fotografía y acabas con una cámara en la mano. Plomos de 10 kilos. Fantástico. Para nuestras lumbares. Una buena forma para probar unas gafas es comprobar primero la visibilidad. Después, respirar hacia adentro y sostener las gafas. Respirar. Estas me quedan muy bien a mí. Hacia abajo. Bien. Esto significa que no nos va a entrar agua. No. Técnicamente es imposible. Antes de entrar al agua, se suele escupir en el cristal para que no se produzca vaho. Se pasa la saliva por todo el cristal. Y se aclara. Lo sacamos. Y ya tenemos las gafas preparadas. El tubo lo metemos por una esquina. ¿Por el lado izquierdo? Yo por la izquierda, otros por el otro lado. Eso no importa. Metemos el tubo y ya estamos preparados. También suelo llevar una linterna. En caso de encontrar algún congrio, suelen estar en el interior de las grietas y no los puedes ver. La linterna ayuda mucho. Los sargos también suelen entrar muy al interior de las grietas. ¿No se suben los gemelos con esto? Si nadas bien, no. Pero al principio puede pasar, por falta de costumbre. Nunca conviene cargar el fusil fuera del agua. Es peligroso. ¿Se carga en el agua? Siempre en el agua. ¿En el agua antes de la inmersión? Sí. Siempre hay alguien alrededor y un accidente con este arma puede ser letal. Cuando le damos al pescado, se abre esta pieza y hace tope con el pez. ¿Lo ves? Se convierte en una especie de caña. Le hacemos así y se asemeja mucho al carrete de una caña de pescar. Bueno, vamos a dar una vuelta. Lo importante es disfrutar y pasarlo bien. Y si pescamos algo, mejor. ¿Para abajo ya? ¡Vamos! I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know this is love. If I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said. Exactly what I need to do if I leads nowhere. I build myself.
fall and fly around in circles waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Bueno, Joseba ha visto algo y se ha ido hacia abajo con Jesús. Lleva más de un minuto en la profundidad y yo ya ni les veo. El agua está muy turbia aquí. Ya veremos dónde aparece, cuándo y si trae algo. ¿Qué haces ahora? Le estoy cortando la cabeza con el cuchillo para dejarlo sin fuerza. Es un animal peligroso el congrio. ¿Es bueno para comer? Exquisito. En salsa verde queda muy rico. La parte de abajo contiene mucha espina, pero la parte superior es todo carne. En tantos años he tenido algún susto que otro. Recuerdo una vez que me quedé sin poder salir en una cueva. Pero bueno, logré salir. Aquí estoy. Durante un tiempo estuvo de moda pescar con un torpedo. Con un motor de agua. Recuerdo que una vez no controlé muy bien el tiempo y lo pasé muy mal. Fue muy grave, pero todo quedó en un susto. Susto va a pagar esa sal. Cuando se pesca en aguas tropicales, eres un depredador. Pero estás rodeado de más depredadores, como los tiburones. Ya he tenido alguna movida con tiburones. Fueron a por ti. Vinieron a por mí. Y mordieron un par de veces en mis arpones. En otra ocasión, en Sudáfrica, empezaron a morder a un amigo y tuve que hacer estallar un explosivo que llevaba. Si no, creo que mi amigo hubiera muerto. Bye.
Los científicos de ASTI se han hecho a la mar. Van a llevar a cabo el estudio de la biomasa de la anchoa. Durante 20 días analizarán las aguas del Golfo de Vizcaya. Con la anchoa hacemos dos cosas. Por un lado, contamos cuántas anchoas hay en el mar y así sabemos cuántas podemos capturar. Y por otro, conocemos qué es lo que comen las anchoas, en qué cantidad, qué otras especies se alimentan de anchoas y la relación con el entorno marino. Van a examinar por un lado a los adultos de la especie, así como el plancton de alrededor. Se recogerán los huevos y las larvas de la anchoa. Este tubo absorbe el plancton que se encuentra a unos 100 metros bajo el mar. Las redes más finas filtran por un lado el agua y por otro los huevos. La bióloga marina María Santos es la directora del estudio. Tiene su laboratorio en el propio barco. Iremos hacia el oeste para encontrar el límite oeste de la anchoa, es decir, cuando deja de poner ya, cuando no encontremos huevos, pues ya iremos hacia el norte. Los científicos recogerán las muestras de 500 o 600 estaciones. Los resultados de esta campaña permitirán conocer el área de reproducción de la anchoa y los límites de captura en la campaña del año que viene. Nuestro trabajo no consiste en decir cuántas capturas podemos llevar a cabo. Eso lo deciden otros. Nuestro trabajo se basa en decir cuánta anchoa hay y el peligro que existe. En realidad, son los propios arrantzales los primeros que dicen que hay que pescar de manera prudente. Nadie ha sufrido como ellos el cupo de la anchoa. Son los primeros afectados y son muy conscientes de que hay que ser prudentes. Muchas veces, y en nuestro entorno, son ellos los que proponen las medidas. Vamos ahora con el concurso de Kersala, ya saben, esa imagen fuera de contexto dentro de los reportajes que emitimos. Por ejemplo, en el programa de la semana pasada dedicado a el anchove, emitimos esta imagen del Queen Victoria, el crucero Queen Victoria que ven en sus pantallas. La persona afortunada, la que ha visto esa imagen fuera de contexto, va a disfrutar de una estancia de una noche para dos personas, con desayuno incluido y también circuito termal en el Hotel Aisia Orio. Y ahora se trata de que en los próximos minutos descubran nuestro toque especial y se animen a enviarnos un email a la dirección kersala@eitb.com, indicando sus datos personales y la aparición de esos segundos que les ha parecido que desentonaban, evidentemente, con el contenido del reportaje. Los acantilados de la playa de Itzurun de Zumaya son referente mundial para la historia de la Tierra. El Flitsch de esta localidad guipuzcoana ha sido elegido por la Comisión Internacional de Estratigrafía como referente geológico internacional del periodo del Paleoceno. Hablamos de hace 65 millones de años. Después de investigar durante 70 años, creo que el afloramiento más evidente y el punto álgido ha sido hace un par de años. ¿Por qué? Porque la Comisión Internacional de Estratigrafía, el organismo de los geólogos por excelencia a nivel mundial, definió dos límites. Podemos decir que un capítulo completo de la historia de la Tierra, el llamado Paleoceno, se encuentra aquí, en Zumaya, y es oficialmente la referencia a nivel mundial. El pasado día 6 de mayo se colocaron dos clavos dorados en dos puntos de los acantilados de esta playa por la Comisión Internacional ICS. Estos clavos y sus respectivas leyendas atestiguan que Zumaya es el referente internacional de dos momentos clave de la historia del Paleoceno, el periodo geológico posterior a la extinción de los dinosaurios. Los estratos son la medida fundamental para analizar el tiempo geológico, y esta medida es un lenguaje común para expresar la historia de la Tierra. Con el acto de hoy, Zumaya, Guipúzcoa y el conjunto de Euskal Herria se convierten en un referente mundial para la geología, y eso para mí es importante desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista social. Thank you.
La Comisión Internacional de Estratigrafía advierte de la necesidad de proteger estos dos puntos. Deben cuidarse y mantenerse accesibles para los científicos de todo el mundo que vendrán a estudiarlos. En Kresala siempre hemos prestado mucha atención al mundo del surf, a los surfistas en Euskal Herria con imágenes espectaculares. Pues bien, atentos, este es vuestro momento. Props voor lijn 5. Ja, toch. En voor jou, met je lekkere lijf. Wacht even. Ja, lekker lijf. Je vindt me spang, man. Mag ik je tepel likken? Hey. Laat me even likken. Hey, wacht eventjes. Is mijn deks doen. Wat doe je? Train je? Hey. Je bil voelt goed. Lauw. Je doet. Mag ik me even voorstellen aan je? Hey. Luister even. Blijf bij me uit de buurt. Ik ben Eline. Oh shit. En ik heb zin. Want ik weet wat ik wil. En ik wil hem erin. Lekker chillen. Je weet toch. Hey, maar wie ben jij? Mijn naam is Jeffrey, maar voor jou ben ik niet vrij. Yo, ik dacht dat alle mannen willen. Je doet wel stoer, maar ik zie je check mijn billen. Son, hey, wat is dit voor lauwigheid? Want ik maak zelfs die moves als ik wil met een man. Yo, dat is old school kill. De tijden zijn veranderd en ik weet dat jij wil. Want je broek die is opstandig. Je doet handig met je lauwe moves, maar je bent niet echt mijn type, dus zeg ik toedeloes. Oh, je dis me? Wat dacht je? Ik dacht een goede beurt. Jij denkt dat je doet, maar ik zeg je opgepleurd. Oh, nep, gast, yo. Ik ga al naar de kroeg. Voor het natje van dit smartje ben jij niet mans genoeg. Bent een dame die zeurt. Maar ik wil gewoon een beurt. Opgepleurd. 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 Je bent een smaas zonder kont, maar je bil die is niet rond. Zonder kont. Zonder kont. Hou je mond. Stroom. Je bent een smaak en doet lauw. Wil je dan geen pussy mouw? Pussy mouw. Koppie kou. Deze smaak is lauw. Miau. Je bent een hamer zonder klap. En je weet ik maak geen grap. Zuig me nap. Dik uit je dak. Val van de trap. Wat is dat nou een smaak? Opgepleurd voor mijn neus. Je rok me takkie. Ben jij nou serieus? Ai, ai, ik ben een skatie. Net als katootje van die botermarkt. Maar jij krijgt geen cadeautje. Te lauw. Je weet toch? Een vrouw is heet toch? Die smas die nemen over. Ik ben een Range Rover. Je weet, ik betover. Ai, je bent een heks. En jouw 7 centimeter, sowieso geen seks. Je bent een dame die zeurt. En ik moet nu echt een beurt. Opgepleurd. Opgepleurd. Gebleurd. Nee, man. Je bent een smaas zonder kont en je bil die is niet rond. Zonder kont. Zonder kont. Hou je mond. Stront. Je bent een smaak en doet lauw. Wil je dan geen pussy mouw? Pussy mouw. Zuig me lauw. Y ahora atentos porque si tenéis algún vídeo relacionado con el mar captado bien con el móvil o con vuestra videocámara, podéis enviárnoslo. kresala@eitb.com. Ya nos han llegado algunas de esas imágenes, algunos de esos vídeos domésticos. Por ejemplo, este que nos llega con imágenes del equipo. Aunque parezca mentira, el mar tiene autopistas. ¿Qué son las autopistas del mar? Lo cierto es que nosotros no conocíamos el término hasta que nos lo ha explicado la empresa Transfénica. En Santurce, los camiones cargan en los barcos que llevan esa mercancía hasta cualquier parte de Europa. Son eso, las autopistas del mar. Las autopistas
rutas del mar básicamente son conexiones entre dos puertos que se hacen con barcos especiales que permiten la entrada de camiones o de los remolques de los camiones directamente en la bodega del barco. Una empresa lleva un camión al puerto, meten ellos mismos el camión en la bodega del barco, dejan el remolque en el barco, se llevan la cabeza tractora y en el barco de destino otra cabeza tractora de la misma empresa se encarga de sacar el remolque de la bodega. A las empresas de transporte les sale mucho más barato meter sus trailers en el barco que llevarlos por carretera. ¿Por qué? Porque en Francia hay restricciones en el tráfico y así las dejan de lado. No pagan los peajes de las autopistas. No consumen gasolina. Ni necesitan a los choferes. Y les pueden utilizar para otras cosas. Nosotros viajamos de Bilbao a Zeebrugge y tardamos 33 horas en el viaje. Y volvemos de Zeebrugge a Bilbao cada 4 días. Quitamos algunos camiones de las carreteras, bueno, pues reduciremos los impactos de ruido, de contaminación que podemos respirar al paso de los camiones cerca de nuestras viviendas, ¿no? Este es un barco ro-ro. Nosotros transportamos todo lo que tenga ruedas. Y también contenedores, trailers, coches, diferentes tipos de máquinas, de todo. El transporte por mar lo que le permite al operador es saber cuándo monta la mercancía en el barco y cuándo la va a poder recoger en el puerto con bastante fiabilidad, ¿eh? Y le permite, en cierta manera, ganar horas, porque mientras el camión, el remolque va cargado en el barco, él no lo tiene que conducir. Sí, lo recuerdo. Fue un invierno en el mar Báltico. El mar estaba helado y el hielo era muy duro. Y el barco se paró. No teníamos suficiente fuerza para avanzar. Y tuvimos que calentar el hielo varias veces para abrirnos camino. Fue una situación muy complicada. La semana pasada vino en nuestro barco la Armada belga. Decidieron utilizar nuestro servicio porque para ellos es mucho más cómodo venir en barco hasta aquí que por carretera. En Bélgica metieron todos sus tanques, ambulancias y Land Rovers en el barco. Los soldados viajaron en avión y luego vinieron al puerto y cogieron sus vehículos para ir a Portugal a hacer maniobras. Estoy contento con mi trabajo. Es exactamente lo que quería hacer en mi vida. Hoy también tenemos un menú sencillo. Esta vez dejamos el pescado a un lado y cocinaremos unas almejas. Itziar Irazabal, un plato sugerente, fácil de preparar en casa y bien rico. Ajo, perejil, harina y las almejas. Para hacerlas en salsa verde. En salsa verde. Utilizaremos un fumet. El primer paso será tostar un poco el ajo, ¿no? Hay que conseguir que no se queme. La salsa tiene que coger un poco de cuerpo. Limpiar bien las almejas es imprescindible. ¿Y después? Para prepararlas, ¿tienes algún truco? No lo hemos traído, pero se le suele echar un poco de vino blanco. Ahora un poco de fumet. Como hemos visto, hemos cocido el pescado con la verdura. Y como se suele decir, Itziar, si alguna almeja no se abre, no se debe comer. Igual está llena de arena o podrida.
Normalmente suele tener arena. Igual tiene sorpresa. Y no se le echa sal. Entonces no hay que echarle sal. Si la almeja es de mar, ya tiene suficiente. No tiene mucho misterio, pero... Mucho mimo. Ah, eso sí. Y tener paciencia. Hombre. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Cuánto? Pues unos 5 minutos. Hasta que se abra. Fácil, simple, rico. Y también barato. La almeja no es barata, ¿no? A veces sí, otras no. Hay que saber comprar. Si la almeja es buena, no es barata, ¿eh? Sí, suelen estar de oferta, pero... Vete a saber cómo son. Eso sí, hay que aprovechar. Ah, eso sí, y sobre todo comer bien. Este próximo mes de julio se cumplen 2 años de la muerte del marino guechotarra José Luis Ugarte, muy conocido por sus hazañas como navegante. En Cresala hemos querido hacerle un homenaje y para eso hemos hablado con 2 personas que salían a la mar con él frecuentemente. Nacho, su sobrino, y Gonzalo, un amigo personal. Como le recuerdo, como una persona con gran sentido de la libertad, con gran confianza en sí mismo y con muchísima determinación y fuerza en la vida. Mi relación con él de trabajo fue cuando yo trabajaba en Astillero Sudundo y él apareció un día y me dijo así: voy a dar la vuelta al mundo en solitario y necesito que vengas a prepararme el barco. Y yo, ¿pero qué barco? Si todavía no tienes barco. Y dice, no, pero vamos a buscar un barco. Y ahí empezó el lío. De entrada todo lo intentaba arreglar por la fuerza. Cuando veía que ya no podía, empezaba a pensar otro sistema de hacerlo. Pero en todos los sentidos. Tenía muy mal genio, tenía mucha fuerza y... se imponía él mismo una disciplina muy, muy, muy fuerte que exigía también los que trabajaban con él. Entonces no era fácil trabajar con él. Abandonar, rotura o cualquier tipo de obstáculo para él no entraba dentro de su diccionario. Él iba a acabar la regata sí o sí. La calle se llamará José Luis de Ugarte Calea. Igual no es un regatista competidor nato, pero sí es un marino, era un marino buenísimo. Él cuando Pedro estaba al mar, él se sentía más cómodo. Y esa era una de sus principales bazas como competidor. Sobre todo admiración por este personaje, ¿no? Aunque no seamos muy aficionados en principio a la vela en concreto, no cabe duda de que tiene mérito lo que ha hecho este hombre. Pues que me parece que ha hecho una gran proeza, ¿no? Pocas personas con la edad que él tiene, pues podrían hacer una cosa de ese tipo. Cuando hizo la regata José Luis, pues 2 semanas antes él cumplió 65 años. Y el resto de los participantes tenían entre 30, 35, 40 igual. Y eso ya es un hándicap bastante importante. Nada más salir ya, estuvieron en un temporal muy fuerte que ahí perdió un par de bidones de gasoil de repuesto que llevaba, o sea, para rellenar, que llevaba en la popa, se rompieron y ahí se quedó con menos gasoil, que le hacía falta para cargar baterías.
Aparte también un generador de viento se perdió con el temporal que les cogió aquí, que fue un temporal en el que murió un participante. Ya a la altura del Índico tuvo una vía de agua muy complicada, en un sitio muy malo, con mucho frío, y el barco se le inundó, se le llenó de agua y consiguió taparla, no sé ni cómo lo hizo, pero lo hizo, y tuvo que, yo lo, creo que lo tuve que pasar bastante mal. Además ocurrió esto de noche, el agua entraba, pues ya te puedes imaginar, a una presión terrible, y entonces pues hasta averiguar desde dónde, le venía la entrada de agua, porque el barco pues era un fuselaje de acero de 60 pies, pues bueno, le llevó bastante tiempo, con lo cual pues él llegó a tener el agua prácticamente en la cintura. Me parece estupendo, no porque sea de las arenas o de hecho, sino por la edad que tiene y un tío formidable. Las calmas, Ugarte lo lleva muy mal, bueno, cualquiera lo lleva muy mal, porque es desesperante estar ahí parado, sin saber si va a haber viento o no, hace un calor que te mueres, y es muy duro. Ahora las cruzan mucho más rápido porque saben por dónde cruzar, porque saben por dónde hay menos riesgo de calmas. Hubo pues manifestaciones por la radio que quizá fueron mal interpretadas por la debilidad de la persona, pero claro, estaba en una situación límite, no le quedaba prácticamente comida. La situación, hay fotos de él que bueno, pues había perdido pues 20 kilos y bueno, la situación era bastante caótica. Entonces, bueno, en esa situación y encima en una calma ecuatorial, pues bueno, puedes llegar a perder un poco los nervios. ¿Y para usted es importante llegar como vencedor al puerto de Newport ya de regreso o colma sus aspiraciones simplemente el participar en esta aventura? Sí, yo creo que llegar ya de por sí es importante, porque claro, es una regata tan larga y tantas cosas pueden ocurrir, son muchas millas, son 27.000 millas. En el Atlántico Norte, con el BBV, veníamos de Estados Unidos y una de las noches pues empezó a arreciar el viento y se puso pues en 40, 45 nudos de real, que en aparente pues pueden ser unos 50 o 50 y tantos. Y uno de los tripulantes, que era americano, que era navegante, era regatista en Newport, este me llegó a decir, en un cambio de guardia, me llegó a decir, tú que eres el contramaestre y que tienes más mano con tu tío, podrías decirle que a ver si podemos coger el tercer rizo, que es que tengo mujer e hijos. José Luis, en ese momento le fui donde José Luis y le comenté lo que me había dicho el americano, ¿no? Y me dijo, pero Nacho, si el barco va estupendamente. Él seguía leyendo su libro de Joseph Conrad en la mesa de cartas como si nada estuviera pasando, ¿no? Ese era José Luis. No me preocupa la soledad, nunca me ha preocupado. Y el mar me atrae mucho. Es un elemento en el cual me siento muy cómodo, muy bien. Bueno, aquí termina por hoy Cresala, un programa más en la Costa Vasca, en Zumaia. Hemos estado en esta ocasión. La semana que viene les esperamos en un nuevo puerto. ¡Hasta luego!